Aquí. ¿Quién lo va a subir? No. Aquí está la... Profe, sí se ve la presentación. Ahí me están, ya la ven. Sí, profe. Sí, profe. Sí, ahí, profe, ahí se ve. Bueno, este se los mandé también. Pues este. No sé si lo vieron. Sí, yo sí lo leí, también el que nos Bueno, compartió la primera vez. entonces, de todas maneras lo vamos a ver ahorita con todo el grupo, porque es muy importante, porque de aquí viene la forma de evaluar el curso. Bien, entonces, Leo. Profe, buenos días. Sí, buenos días. Estimados alumnos, bueno, los que están llegando, al final me van diciendo para que les ponga su asistencia. Estimados alumnos, esperando se encuentren bien, al igual que sus parientes y amigos. Acontecida propaganda y perseverante situación epidemiológica que estamos padeciendo. Nada nuevo si revisamos la historia, pero sí novedoso en lo que respecta a las acciones que la humanidad está tomando a escala planetaria. Nos debemos sentir afortunados en vivir en la edad del conocimiento científico. Gracias a los descubrimientos, invenciones y aplicaciones, tenemos el Internet y todo lo que implica. En nuestro caso, capacidad de continuar y concluir nuestro curso, que en otros tiempos sería impensable. Dadas las medidas anunciadas por las autoridades, tanto de la universidad como de los gobiernos estatales y federales, este semestre inicia a distancia. Y es probable que nos reincorporemos de manera presencial más adelante, cubriendo aspectos que el curso contempla, como son prácticas de laboratorio y campo. Pero esto depende, por supuesto, del comportamiento epidemiológico, social y, en última instancia, económico. Bueno, más adelante desgloso los aspectos que se van a tomar para la evaluación del curso, y estos están explicados adelante. Es asistencias, ¿sí? Aproximadamente tenemos 13 semanas y es muy importante, ¿sí?, que ustedes estén conectados. Y bueno, si hay problemas de conexión, tenemos el WhatsApp, pero sobre todo el correo electrónico institucional, ¿sí? Bien. Tenemos que trabajar con el horario, ¿sí? Ya posteriormente, pues fuera de las horas de clase, y acuérdense que es de 7 a 9, lunes, miércoles y viernes, pues ya no voy a poner asistencia. Entonces, bueno, ahí dice que es necesario que se tienen que conectar. Y bueno, miren, las asistencias le estamos dando un valor del 20%, ¿sí? Yo más adelante les voy a mandar un cuadro donde van a venir sus calificaciones que vamos teniendo, o sus trabajos que van realizando. En ese cuadro que yo les voy a mandar, ahí vamos a ir anotando. Bueno, de los exámenes en esta modalidad estamos haciendo dos, así nos ha resultado, y también tienen el 20% de calificación. Después viene trabajos de investigación, ¿sí?
Esto tiene un 20%. Bien, el trabajo de investigación, más adelante yo les voy a comentar cómo lo vamos a llevar a cabo. ¿Sí? Durante todo el semestre, ¿sí? Y tienen que mandar avances de ese trabajo de investigación, ¿sí? Y de aquí, este trabajo me lo tienen que mandar un escrito acompañado de los artículos que consultaron, ¿sí? O sea, de dónde sacaron información para hacer este trabajo. Y también tienen que hacer un PowerPoint sobre la presentación, ¿sí? No sé si dará tiempo de que lo presenten, pero bueno. Ya si tienen el PowerPoint, pues en cualquier tiempo que podamos tener, se presentan. Si no, el semestre pasado no hubo oportunidad de presentarlo, así que nada más me lo enviaron. Bien, trabajo de laboratorio. Bueno, como ya les expliqué, no sabemos si vamos a regresar a presencial, las cosas está cambiando. Los siguientes en ser vacunados van a ser todos los profesores, y esto con el fin de que ya se pueda atender más a los estudiantes. Entonces, también nos pidieron por parte de la dirección que hiciéramos nuestra programación de laboratorio y de campo, y para este semestre. Entonces, bueno, se tiene toda la intención de que lo más rápido posible podamos pasar a presencial. Pero bueno, esa es la intención. Entonces, igualmente para el trabajo de campo, ¿sí? Si llegamos a presencial, ya hay programación y ya está contemplada la práctica de campo, que sería Simojovel, 2 días, ¿sí? Pero bueno, sí, aquí es bien un cuadrito, ¿no? Así es un cuadrito el que les voy a mandar por cada persona, ¿sí? Por cada estudiante, donde vienen sus asistencias. Entonces, ahí voy a poner sus asistencias para que ustedes sepan cómo van en asistencias. Acuérdense que tiene una calificación. Exámenes, bueno, cuando hagamos el examen y sus respuestas, aquí también lo vamos a ir poniendo. Bien, el trabajo de investigación, ese sí lo podemos hacer, no hay ningún problema, ¿sí? Eso se hace aquí con internet, con mi asesoría. Y bueno, las prácticas de laboratorio. Bien, si no se hacen las prácticas de laboratorio, si no regresamos, entonces lo que vamos a calificar prácticas de laboratorio son con los ejercicios, ¿sí? Entonces, los ejercicios que ustedes me vayan entregando, los vamos a ir poniendo aquí en el cuadro que ustedes van a tener. Y bueno, si hacemos que será 20 ejercicios y ustedes tienen todos los ejercicios, pues ya tienen el 20%. Si tienen 10 ejercicios nada más, pues bueno, pues van a tener el 10%. Y sobre la práctica de campo, en la misma manera, si se hace, pues bueno, ya tenemos nuestro material para hacer la evaluación. Y si no, yo les voy a dar un tema para que ustedes desarrollen y también hagan un PowerPoint, ¿sí? La diferencia con el trabajo de investigación es que el trabajo de investigación es sobre un tema que ustedes se interesen en desarrollar, y en el punto 5 sería sobre un tema que yo les voy a asignar. Bueno, entonces el promedio, si ustedes tienen todos
los trabajos y el examen les va bien, bueno, entonces aquí está, ¿no? Es el 100% y de aquí sacamos la calificación. Bueno, no sé si aquí tengan alguna pregunta, jóvenes. ¿No? Por el momento no, profe. No, profe. Bueno, entonces ustedes revísenlo, esto ya se los mandé. Yo sí, profe, buen día, disculpe la interrupción. Sí, dime, Miguel. Si llegáramos a faltar en alguna de las clases, ¿nos quita el 20% o es proporcional al número de asistencias? Sí, es proporcional al número de asistencias. Ok, muchísimas gracias. Sí, haz de cuenta, si tenemos 10 clases, faltas a una, pues ya no vas a tener 10, vas a tener 9 de calificación. Si faltas gracias. A dos, o sea, son 10 clases en total. Si faltas a dos, pues la calificación sería 8. Sí, ya entendí. Gracias, profe. Sí, ven. Sí, ven. De todas maneras, si tienen más dudas adelante, pues es válido volver a preguntar. ¿Sí? No, no hay problema. Bueno, entonces ese sería el mecanismo. ¿Sí? Y vamos entonces ahora a ver, dejen buscar el programa, que también ya se los mandé. Dejen ver dónde anda mi programa. ¿Ya ven el programa? Sí, profe, ya se ve. Bien, bueno, tenemos el programa de la asignatura de paleobiología. Vamos a empezar con la lectura. Introducción. La ciencia de la paleobiología es el resultado del encuentro entre dos grandes áreas del conocimiento, como son la geología y la biología. Ciencias ambas que han experimentado una relación en la última centuria. Tales áreas del conocimiento han aportado cambios innovadores en el pensamiento científico que implican nuevos paradigmas como son las teorías tectónicas de placas y la evolución biológica. Estos acontecimientos han cambiado la forma de estudiar el registro fósil. Por décadas, el trabajo consistió en describir estructuras, dar nombres y determinar edad. Actualmente, a la par de los trabajos taxonómicos, se plantean cuestiones teóricas tales como ¿qué tan bueno es el registro fósil y en qué se puede leer de él? El movimiento de los continentes explica la distribución de los fósiles en el tiempo y espacio. ¿Qué nos dice el registro fósil sobre la velocidad y el modo de evolución de los seres vivos? De los patrones de extinción en masa revelan algo sobre la fragilidad de la vida en el planeta. Con esta nueva perspectiva de ver a los fósiles, se funda la ciencia de la paleobiología en el año de 1975, con la primera edición de la revista Paleobiology, editada por Thomas Shops y Ralph Johnson. Por lo anterior, podríamos caracterizar a la paleobiología como una ciencia con implicaciones biológicas, caracterizar a la paleobiología como una ciencia con implicaciones biológicas y ecológicas, porque pretende conocer la zoología y la botánica del pasado, la ecología de los fósiles y su distribución, tanto geográfica como temporal. Sus orígenes. Y extinciones, teniendo siempre el objeto de establecer unidades evolutivas que puedan ser seguidas en largos periodos y gracias a los cuales puedan ser estudiados vastos fenómenos evolutivos. La paleobiología es el estudio biológico de los fósiles y su importancia es dar conocimiento morfológico, funcional y ecológico de los organismos que vivieron en el pasado remoto, articulándose directamente con las disciplinas como protistas, invertebrados, artrópodos, cordados,
algas, biofitas, pteridofitas, gimnospermas, angiospermas, evolución, biogeografía e indirectamente con morfofisiología animal y vegetal. De esta manera se puede pretender que el egresado tenga un marco temporal en donde identifique los actores biológicos y procesos y sus procesos evolutivos. Bueno, este es con relación a la introducción. Vamos con justificación. La asignatura de paleobiología se ubica en la fase curricular disciplinaria, en el eje de formación profesionalizante. Desarrolla en el estudiante la actitud crítica, el razonamiento inductivo y deductivo y proporciona elementos para comprender la importancia de la multidisciplina al integrar los conocimientos paleobiológicos con otras disciplinas relacionadas que estudian la diversidad biológica, como serían sistemática, zoología, botánica, ecología e histórica evolutiva, como serían biogeografía, evolución, paleobiología, para analizar procesos y patrones biológicos evolutivos complejos. Este programa se conforma de 5 unidades de competencia que abordan los fundamentos de la evolución, que es la disciplina que permite comprender el origen y diversificación de la diversidad biológica y la adaptación. Bien, entonces en el plan séptimo, que es el que ya, yo creo que ya terminó el sexto. Bueno, hay la materia de sistemática. ¿Sí? Ahí van a tener. ¿Quién les da en su? ¿Ustedes ya llevan sistemática? ¿En este semestre? Hasta octavo. Hasta octavo, bueno. Ok, entonces es sistemática. Ya ustedes ya van a tener la asignatura de sistemática, que en el plan anterior no se daba sistemática. Esto fue un acierto, ¿sí? Porque también la sistemática es una materia que engloba, ¿sí? Y habla muchos aspectos como lo que es la taxonomía, ¿sí? La clasificación biológica. Bien, entonces, bueno, qué bueno esta sistemática. Bueno, las zoologías y las botánicas y ecologías, pues bueno, esas sí son de rigor. Uh-huh. También biogeografía, ¿no la llevan en este semestre? Hasta octavo también. También hasta octavo. ¿Evolución? Séptimo. Bueno, entonces dentro de las materias integradoras, pues bueno, empezamos ahorita en el sexto semestre con paleobiología. ¿Sí? Bueno, ya ahorita empiezan a haber materias en donde empiezan a relacionar conocimientos de materias anteriores, ¿no? Como las zoologías, las botánicas, ecología, ¿cuándo la llevan o ya la llevaron? La llevamos en quinto. ¿En quinto? Ah, bien. Bueno, pues entonces también ecología es una materia integradora. Bien, bueno, vamos a pasar con el objetivo. Que el alumno sea capaz de obtener los conocimientos y competencias esenciales que le permitan comprender qué es un fósil, la identidad taxonómica, ya ven, empezamos a ver ya taxonomía, reconstruir su aspecto general y las principales adaptaciones que presentaban, así como también deducir el nicho y hábitat en donde vivían. Bueno, nicho y hábitat son conceptos ecológicos, información que será básica para unidades posteriores como evolución y biogeografía, así complementar su formación al proporcionar información histórica biológica en las disciplinas de protozoarios, invertebrados, cordados, gimnospermas y angiospermas. Bien, vamos con el temario, la ciencia de la paleobiología. Bueno, el concepto de fósil, su desarrollo histórico y sus diferentes aplicaciones. Materiales que construyen los fósiles, elementos químicos principales que intervienen en la transformación orgánica e inorgánica y sus principales formas. Procedencia y abundancia de fósiles, procesos de selección de estructuras biológicas entre la biosfera y litosfera.
Sí. Esto es lo que se llamaría tafonomía. Bueno. 1.4, los fósiles y la ciencia de la paleobiología, la utilidad de la interpretación biológica al material fósil y su deducción evolutiva. Fundamentos de la paleobiología, actualismo biológico y geológico, correlación orgánica, morfología funcional, principales teorías que expliquen el origen biológico de los fósiles. Bien, el tema 2, rocas que preservan los fósiles, tipos de rocas que existen sobre la Tierra, el ciclo de las rocas, déjense separar aquí, clasificación de las rocas. Bien, en el semestre, perdón, en el anterior programa educativo estaba la materia de geología, ¿sí? Y bueno, en este nuevo programa, en el, creo que es el séptimo, ya se quitó la materia de geología. Bueno, ahí tenemos que ver, ¿sí? Por lo menos en un capítulo, el tema esto de las rocas, porque bueno, pues ¿dónde se encuentran los fósiles? Pues en las rocas, ¿sí? Bueno, tenemos fósiles en el ámbar. El ámbar también es un fósil. Pero bueno, ¿dónde se encuentra el ámbar? Pues se encuentra en las rocas, ¿sí? Y bueno, entonces sí, sí es un aspecto importante esto de las rocas, pero vamos a verlo, por lo menos aquí en un capítulo del temario. El 2.2, las rocas que preservan los fósiles, rocas sedimentarias, ¿sí? Eso es algo importante, nada más los fósiles, nada más, en su gran, en el 99% van a estar en las rocas sedimentarias. Hay unos fósiles en rocas metamórficas, ¿sí? Si tenemos chance de ir al laboratorio, yo les voy a enseñar unas rocas metamórficas de aquí del estado de Chiapas, donde tenemos fósiles, pero son raros. Y por el mismo forma en que se hace una roca metamórfica, los fósiles son deformados, destruidos. Pero en la gran mayoría, rocas sedimentarias. Bueno, ¿cómo se clasifican las rocas sedimentarias? Bueno, eso también lo vamos a ver, ¿sí? Hay clasificación por químicas o clasificación mecánica, ¿no? Sí, por tipo de granos. Bueno, vamos a ver eso. Desgraciadamente les digo que en el laboratorio es donde se ve, pues bueno, porque ustedes lo pueden agarrar, ¿no? Lo pueden ver, lo pueden estar viendo bajo el microscopio. Por ejemplo, la textura, ¿sí? Textura áspera, granular. Y pues la textura por lo regular se percibe tocando, ¿no? Cuando ustedes van a, no sé si han acompañado a su mamá a Modatelas y siempre las personas están tocando las telas, ¿no? Y bueno, las mamás son muy expertas en esto y pues saben qué tela puede servir para lo que están buscando, y siempre están tocando la tela, ¿no? Siempre dicen, ah, está muy áspera, ¿no? Está muy rugosa, esta no me va a servir. Bueno, también en las rocas se utiliza sentido del tacto, ¿no? Para la textura, es una de las formas de reconocer las rocas. Bien, distribución temporal de las rocas sedimentarias. Bueno, esto aquí vamos a ver más adelante. Hay un capítulo sobre edad de las rocas, ¿sí? Como este es algo muy, muy, muy importante, muy interesante. Y bueno, y la asociación con los fósiles. 2.3, proceso de conservación de fósiles.
Bien, relación de rocas y sustrato geológico. Sí. Ahorita estoy recordando, también me podrían argumentar de que el hielo, bueno, oiga, maestro, el hielo, pues no, como que ahí como que no es roca. Bueno, el agua cuando se transforma en hielo, en geología el hielo se considera roca. ¿Sí? Entonces, ahí también, bueno, este tipo de conservación en hielo, sí, también caería dentro de esto de las rocas. Entonces, bueno, esa es otra forma de conservación. ¿Dónde me quedé? 2.3, procesos de conservación de fósiles. Ah, sí, aquí yo les decía, ¿no? El hielo, está el ámbar, ya les comenté. Relación de rocas y sustrato geológico. Bien, relación de restos orgánicos y sedimentos, relación de restos orgánicos y rocas. Bien, vamos con el tema 3, ¿sí? Este es otro, un aspecto, pues bueno, que como biólogos nos debe de interesar mucho, lo que es Darwin y los estudios paleontológicos y paleobiológicos. Bien, vamos a ver 3.1, el origen de las especies y las ciencias de la paleontología y la paleobiología. Una pregunta, ¿quién ha leído El origen de las especies a estas alturas de la carrera? Yo hace como un año y medio, tal vez. Bueno, por lo menos, pero sí conocen la obra, El origen de las especies, han visto el libro, lo tienen. Ya llevan ustedes 5 semestres, en ninguna materia les dijeron que tenían que leer el libro o un capítulo. Esto es fundamental, ¿no? El origen de las especies es la publicación que de alguna manera a la biología le dio una columna vertebral, ¿sí? La puso dentro de las ciencias duras. ¿Qué quiere decir duras? Pues de aquellas ciencias que se pueden comprobar, ¿no? Entonces, es importante que ustedes conozcan el origen de las especies. Aquí yo pienso que vamos a trabajar con el libro, y bueno, es sumamente importante, ¿sí? Hagan de cuenta que si ustedes estudian para curas de iglesia, para padrecitos de iglesia, y no conocieran la Biblia, ¿sí? Entonces, bueno, es medio inconcebible ver a un sacerdote que no conozca la Biblia, ¿no? Así nosotros, como biólogos, es inconcebible. Ahora sí, es un pecado grave no conocer el origen de las especies, ¿sí? Entonces, bueno, por lo menos aquí le vamos a dar una revisada, ¿sí? Y hay que enfocarlo en el aspecto paleobiológico. Entonces, bueno, ahí está nuestro reto. 3.2, la importancia del registro fósil y las diferentes especialidades que intervienen para su estudio. Los fósiles como indicadores de edad, los fósiles como indicadores de condiciones climáticas, los fósiles como indicadores geográficos y los fósiles como evidencias del proceso de evolución. Los fósiles son muy importantes para ver estos aspectos. Bueno, ya les había dicho que el tiempo geológico es también uno de los aspectos muy importantes que la ciencia ha revelado, y obviamente para nosotros los biólogos ha sido de suma importancia, porque si bien Darwin, ¿sí? Darwin hablaba de que los organismos se transforman, ¿sí? La palabra para evolución era transformar, ¿sí? Ellos concebían el aspecto de evolución como la evolución, como nosotros entenderíamos el desarrollo de un individuo, ¿sí?
lo que se conoce como ontogenia. Sí, entonces, ellos cuando hablaban Darwin se refería al proceso completo de lo que nosotros entendemos como evolución. Ellos lo mencionaban como transformación. Bien, Darwin habla de que los organismos se transforman, pero pues nunca habló de el tiempo en que tardan en transformarse. ¿Sí? Es más, Darwin murió sin saber la edad de la Tierra. En tiempos de Darwin no se sabía. ¿Sí? Fue hasta el siglo XX en que ya la ciencia pudo determinar dos tiempos. Darwin manejaba el tiempo relativo. ¿Qué quiere decir? Pues el tiempo... sí conocían los trilobites. Ya también empezaban a conocer los dinosaurios y decían, ¿quién es más antiguo? ¿Los trilobites o los dinosaurios? No, bueno, pues como aparecen más en el fondo, aparecen en los estratos más profundos, pues por lógica los trilobites son más antiguos. Después vendrían los dinosaurios porque están arriba, ¿sí? Ahí en etapas secundarias, por le llamaban el secundario, y ya después vienen los mamíferos en el terciario. Entonces así se marcó, ¿no? Los trilobites en los estratos primarios, en los primeros que estaban más en el fondo. Los dinosaurios en los estratos secundarios que están arriba de los primarios. Y los mamíferos en el terciario, en los estratos terciarios. Eso es lo que sabían cuando Darwin escribió el libro del origen de las especies. Sí, esto se le llama edad relativa, es en relación a la profundidad, ¿sí? En relación a que los dinosaurios están en medio de los trilobites, que son más antiguos, y de los mamíferos, que son más recientes. Entonces, esto es en relación de algo, se le llama la edad relativa. Y hasta el siglo XX vino lo que es el descubrimiento de la radioactividad, ¿sí? Y bueno, acuérdense que primero se utilizó por medios bélicos, la bomba atómica, 1945, ¿sí? Japón, Hiroshima, Nagasaki, y ya terminando la guerra, este conocimiento de la aplicación de la radioactividad se aplicó ya a muchos campos científicos, la medicina, por ejemplo, los rayos X, ya, por ejemplo, ahora que vamos a ver un dolor de muelas, ¿no? A ver, vamos a sacar una radiografía y bueno, pues ya, si se salva la muela, no se salva, pero bueno, eso es gracias a la radioactividad, ¿no? Cuando hay accidentes también ven si el hueso cómo está roto, etcétera, etcétera. Y bueno, se aplicó a la paleontología. Entonces aquí ya vemos que los isótopos radioactivos se van desintegrando, saben que se van desintegrando a un ritmo constante y no son perturbados por nada, ni porque estén enterrados, ni porque haya frío. Ninguna circunstancia externa puede alterar el ritmo de desintegración, ¿sí? Entonces eso se le llama edad absoluta. Y bueno, entonces nosotros ya por vivir ya en el siglo XXI, entonces lo que hacemos es utilizar ambos aspectos, ¿no? El tiempo absoluto y el tiempo relativo. El tiempo absoluto, esto de los isótopos radiactivos, nada más se puede usar en rocas ígneas o metamórficas, ¿sí? Y el tiempo relativo se usa en rocas sedimentarias, ¿sí? Entonces, acuérdense aquí, más anterior vimos clasificación de rocas, sedimentarias, ¿sí? Que es donde están los fósiles, ahí utilizamos tiempo relativo. Y en las rocas ígneas y metamórficas utiliza el tiempo absoluto, ¿sí? Y ya después, posteriormente, a la hora de que ya se conoció toda la superficie del planeta, ¿sí?
lo que se hace es relacionar ambas, ¿sí? Y ya podemos tener una buena calibración de las edades de los estratos geológicos. Bueno, aquí tenemos, y se hizo uno de los inventos sensacionales de la del finales del siglo XX, fue la carta cronoestratigráfica, ¿sí? Es una herramienta poderosísima para conocer, pues, la antigüedad de la Tierra, ¿sí? También con esto, ya a finales del siglo XX, con este poder, esta herramienta del tiempo absoluto, se supo la edad de la Tierra. Lo que Darwin no conocía, aquí se supo. Y nosotros, al también fusionar relativo con absoluto, como biólogos, pudimos saber de lo que hablaba Darwin, de la transformación. Él hablaba de evolución, de transformación, pero no dio tiempos de cuánto tarda una especie en transformarse en otra especie, cuánto tiempo pasa de un género a otro género, de una familia a otra familia, ¿sí? Ya lo podemos conocer con esta herramienta, ¿sí? Entonces, Darwin hablaba, no, es que se transforman, ahora ya sabemos cuánto tarda en transformarse, ¿sí? Cuando una especie tarda en transformarse en otra especie. Bueno, esto es complicadón, lo van a ver aquí lo vamos a empezar a ver, lo van a ver en evolución, lo van a ver también en biogeografía, ¿sí? También es algo, ¿sí? Pero ya Darwin, en capítulos de su gran obra, él intuye y él habla sobre estos procesos de transformación. Es más, en las Islas Galápagos, pues acuérdense que de ahí él hace unas observaciones ahí muy interesantes, ¿sí? Y él, en las Islas Galápagos, Darwin, ve lo de los pinzones, lo de las iguanas, las tortugas, y él dice, estas son muy parecidas a las del continente americano, ¿sí? Pero varían, son diferentes, pero bueno, ¿cuánto tiempo tardaron en adquirir esas diferencias? Ahí ya no lo pudo decir, pero ya lo podemos decir nosotros, ¿sí? Porque ya sabemos la edad de las Islas Galápagos, porque ahí las Islas Galápagos son de rocas ígneas, ¿sí? Y las rocas ígneas nos dan el tiempo absoluto, ¿sí? Entonces, sabemos qué tiempo tienen las Islas Galápagos, ¿sí? Y también sabemos sobre los organismos que habitan ahí y las diferencias que existen. Bien, hay una película, voy a investigar para que la podamos ver aquí con esta, forma de dar clases. Sí, yo cuando doy clases presenciales, pues ahí tengo la película y la vemos, pero bueno, la vamos a ver, yo creo que aquí voy a investigar, ¿sí? Bien, tenemos la carta cronoestratigráfica, bueno, ya les comenté, ¿sí? Más adelante la vamos a analizar. Tenemos principales eventos propicios para la vida, eventos geológicos, eventos climáticos, eventos biológicos. Disculpen una pregunta, ¿ustedes tienen la materia de climatología? La llevamos ya, profe. Creo que en tercero. Sí. Tercero, sí quedó, ¿verdad? No la quitaron. No la han quitado. Hasta donde qué sea. Bueno, qué bueno. Bueno. Bueno, está vida antigua. Tenemos microfósiles, principales grupos con representantes fósiles. Después en el 5.2, invertebrados, principales grupos con representantes fósiles, 5.3, vertebrados, principales grupos con representantes fósiles, plantas vasculares, sin semilla, principales grupos con representantes fósiles,
gimnospermas, principales grupos con representantes fósiles, y angiospermas, principales grupos con representantes fósiles. Bien, y después viene la bibliografía, ¿no? Bueno, eso, chéquenlo para no estar revisando. Y bueno, pues otra de las ventajas que de estos tiempos es que, pues, gran información la podemos checar con internet, ¿no? Entonces, en eso no hay problema. Bien, si ustedes se dan cuenta, el programa de paleobiología, hagan de cuenta que es toda la biología y sumada a la biología del pasado, ¿no? Del pasado reciente y del pasado remoto, o sea que es extremadamente amplia. Entonces, aquí, pues, lo que vamos a ver es así algunos ejemplos muy concretos y, sobre todo, lo que a ustedes les interesa, ¿sí? O sea, la materia da gusto para todos, ¿sí? Hasta para legislación, aquellos biólogos que se quieran dedicar a la legislación, al derecho, que por ahí tenemos, bueno, yo tuve mi exalumno, Roberto Hernández, ¿sí? Él estudió biología y después estudió la carrera de derecho. Y bueno, pues le ha funcionado porque hay pocos biólogos que se dedican al derecho. Y bueno, ahorita es muy importante porque, bueno, hay que regular muchas cosas, ¿no? Del medio ambiente, etcétera. Bueno, entonces les digo, la materia da cabida a muchas cosas. Ahora, lo importante es a este nivel de estudios, ¿sí? Ustedes ya deben de tener más o menos claro a qué se van a dedicar. ¿Sí? Porque la biología es muy extensa, muy grande. Eso es bueno. Porque pueden ustedes incursionar en muchos campos. Pueden trabajar con los agrónomos, pueden trabajar con los médicos, ¿sí? Les digo, pueden trabajar hasta con los licenciados, ¿sí? Pero bueno, para saber de algo realmente, ya después de que tengamos un conocimiento amplio, ¿sí?, del panorama, ya para dominar algún aspecto tenemos que centrarnos en un área en particular, ¿sí? Les voy a hablar de mi caso. Yo también salí de biólogo, soy biólogo como ustedes. Y ya cuando empecé a hacer el servicio social, ya me interesaron los fósiles. Entonces, bueno, empecé a hacer el servicio social con fósiles y de ahí me seguí con la tesis de fósiles y de ahí después mi posgrado con fósiles, ¿sí? Entonces, ya llevo 30 años dedicándome al estudio de los fósiles. Entonces, bueno, eso le da a uno ya un cierto poquito, pero un conocimiento, ahí uno va viendo. Si yo, por ejemplo, aquí, si me traen un fósil ya de aquí del estado de Chiapas, puedo ver su antigüedad, ¿sí? Puedo ver de dónde probablemente viene, ¿sí? Entonces, a partir de, les digo, de que me traigan un fósil, puedo saber ciertas cosas. Pero eso me lo ha dado precisamente la experiencia y el trabajo continuo, ¿sí? Y en esa medida, pues, bueno, uno puede hacer cosas, como cuáles, pues, artículos, o que lo contraten a uno para resolver una situación, ¿sí? Entonces, y ustedes, jóvenes, ya deben de empezar a escoger un área determinada de la biología, ¿sí? Ese es mi consejo, ¿sí? Para que vayan
buscando dónde, quién, ¿sí? Acuérdense que una de las cosas importantes, bueno, por las que estudiamos, pues es pues, trabajar en un aspecto de la carrera. Son 4 o 5 años de carrera y después ir a trabajar en otra cosa, que es por lo regular lo que pasa, pues bueno, algo anda mal, ¿sí? Entonces, desde ahorita es bueno que ustedes, por ejemplo, yo trabajo en la Secretaría del Medio Ambiente e Historia Natural, ahí yo trabajo de tiempo completo, ¿sí? Ya desde hace muchos años ahí. Y ese es un área de recepción de biólogos, ¿sí? Entonces, bueno, puede ser el zoológico, bueno, si ustedes están interesados, pues, en animales así muy vistosos como, pues, el puma, el jaguar, bueno, pues ahí tienen, ¿no? Las aves, cocodrilos pueden trabajar allá, ¿sí? Está el botánico. Bueno, si están interesados en plantas y eso, bueno, está el botánico, ¿sí? Entonces, bueno, entonces como biólogos, bueno, nosotros, acuérdense, como estudiantes vemos plantas y animales, bueno, pues aquí en cortito, pues tienen el zoológico, animales, ¿no? Por lo regular, y el botánico. Se abrió nosotros abrimos en el 2002 el Museo de Paleontología, y bueno, es otra oferta, ¿sí? Esa es otra oferta que, ahora sí, como biólogos tratamos de, bueno, trabajamos, hicimos investigación y propusimos al gobierno del estado y bueno, se abre esta área, ¿no? Entonces, bueno, ya dentro del Instituto de Historia Natural, otra área así de que un biólogo pueda trabajar, pues está el Museo de Paleontología, ¿no? Para ver fósiles, lo que yo hago. Hay otras áreas, está también la Dirección de Áreas Naturales, pues aquellos que quieran trabajar no en un zoológico, en un botánico o en un museo, sino trabajar así al aire libre, que eso es muy bonito. Bueno, está la área de la Dirección de Áreas Naturales, ¿no? Y bueno, tenemos que áreas naturales, yo una que también voy seguido es aquí Laguna Bélgica, ¿no? Que está dentro de la reserva de la biosfera el Ocote, ¿no? Aquí algo muy cerquita, muy bonito, y bueno, pues ahí es más, hay un guardaparques que está cuidando ahí, que también fue mi alumno, y bueno, pues ahí consiguió trabajo y ahí está todo el día, ¿sí? Está ahí hace varias cosas. Entonces, pero yo me acuerdo que este muchacho, pues desde que era estudiante, ahí se fue interesando, metiendo y es difícil le den a uno plaza, ¿no? Pero está la modalidad de proyectos de inversión, ¿sí? En proyectos de inversión son ustedes se acercan con un jefe de área y a proponer proyectos, ¿no? A veces nosotros tenemos que proponer proyectos y ahí ustedes es donde pueden ustedes relacionarse, ¿sí? Entonces, y ahí, bueno, pues empiezan ustedes con proyecto y posteriormente, bueno, se puede dar la oportunidad según, pues muchas veces las necesidades y muchas veces también el empeño que uno le ponga, y puede salir una plaza, ¿sí? Entonces, y eso es importante que lo empiecen o que empiecen ustedes a conocer el proceso, ¿sí? A mí por eso me interesa seguir en la docencia, para que yo como funcionario público, ¿sí?, como biólogo que estoy integrado en una instancia del gobierno que se dedica al estudio de la vida, en este caso los fósiles, y ¿cómo pueden ustedes hacerlo, ¿no?
Por desgracia, no conozco mucha gente que se haya, como biólogos, tengan empresas particulares, ¿sí? La iniciativa privada, ¿sí? Yo tengo ahí un proyecto de o sea, ese es mi siguiente etapa de crear un negocio dentro del área de como biólogo, ¿sí? Para muchas profesiones, por ejemplo, si yo hubiera estudiado medicina humana, bueno, pues yo puedo trabajar en el Seguro Social, en el ISSSTE, y eso por las mañanas, y en la tarde yo pongo mi consultorio. Un veterinario tiene sus negocios, ¿sí? Un agrónomo también puede trabajar en la Secretaría de Agricultura y después tener ahí un rancho o asesorar varios ranchos y de forma particular, pues, hacer producción. Pero para nosotros los biólogos eso es difícil, o sea, por lo regular, bueno, pues, no sé, se me ocurre como negocio particular un vivero, pero bueno. Bueno, es algo, ¿no? Ya aquellos que les interese la botánica o un poco de suelos, pues a lo mejor ahí podrían hacer algo, un negocio, ¿sí? No sé, aquellos que les interesen peces, pues bueno, en forma particular, pues no sé, un acuario. Ya ven, hay pequeños acuarios, pero nada más yo conozco un acuario aquí en Tuxtla que es su dueño sí tiene algo de relación con la biología, sí, pero no es biólogo, pero tiene mucho interés en la biología, sí. Entonces tienen que, es importante que vean estos aspectos, sí, de ir viendo campos ya de su interés, sí. Y esto de su interés, jóvenes, también aquí es importante que les recalque. El interés, ¿sí?, tiene que ir de la mano con la realidad, ¿sí? La realidad, por ejemplo, en el caso mío, mis hijos, un hijo quería ser astronauta. No, pues a mí me gustaría, porque ve la tele, y no, pues sí, me gustaría ser astronauta, ir a otros planetas, en las naves espaciales, bueno, como fantasía, como niño, está bien, sí, pero ya, bueno, ya hablando con él, oye, pero pues aquí en México no hay escuelas de astronautas, ¿no? Entonces tendrías que ir a Estados Unidos y bueno, pues ahí está medio difícil, tienes que hablar el inglés y bueno, terminando, para que no me alargue más, terminó la carrera aquí en ingeniero topógrafo, aquí en la Unicacha, ¿sí? Pero bueno, yo me acuerdo pues de astronauta, ¿no? Pues bueno, ingeniero topógrafo, pues bueno, es una diferencia muy grande, pero necesaria, porque bueno, ya él se dio cuenta, bueno, ¿y qué voy a hacer? Ni modo, si de astronauta, pues está muy difícil, y etcétera, ¿no? Entonces, bueno, una cosa es lo que uno piense, lo que uno desea, ¿no? Tienes que ver tu realidad, ¿no? ¿Dónde vives? ¿Dónde puedes ir a conseguir trabajo? ¿Sí? Entonces, bueno, entonces eso es lo que tienen que ver, ¿sí? Porque uno de estudiante sí es muy fantasioso, uno quiere muchas cosas, pero bueno, y esto lo van a empezar a ver desde el servicio social, ¿sí? Me han hablado, oiga, biólogo, que yo quiero hacer el servicio social donde están ustedes. Sí, sí se puede. Bueno, ahorita no se puede, pero bueno, cuando ya lleguemos a la nueva normalidad, bueno, se va a poder. ¿Sí? Muchos han estado en el Museo de Paleontología, muchos en el Museo de Botánico, en el jardín, en el área donde yo trabajo. Sí han estado muchos muchachos haciendo servicios sociales, ¿sí? Y bueno, obviamente cuando uno ve ahí el servicio social, bueno, ve si le gusta realmente eso de las plantas. A lo mejor, bueno, pues como que me llamaban la atención, pero ya ahora que yo estoy trabajando con las plantas,
pues ya no me gustó. Sí, yo así tuvimos el caso de un chico desde la primaria, su papá lo llevaba mucho al Museo de Paleontología, y desde la primaria él se enfocó para el estudio de los, le gustaban mucho los dinosaurios, como a todos los niños, los dinosaurios. Y sí, y bueno, para estudiar aquí los fósiles, pues hay que estudiar biología, estudió biología, ¿sí? Pero resultó que a la hora de que ya empezó a haber servicio social, ¿sí? Ahí estuvo con nosotros en el servicio social y posteriormente ya no, le gustaron otras cosas de la biología y bueno, pues se dedicó a otra cosa, menos a los fósiles, ¿sí? Algo que desde niño le fascinó, pues ya cuando empezó a hacer su servicio social como biólogo, ya cambió, ¿sí? Y bueno, pues esto es válido y qué bueno que te diste, que se dio cuenta que bueno, pues ya cuando ya tengo, ya estoy en posibilidades de escoger mi futuro, pues no, lo que yo soñaba, lo que yo pensaba de niño, pues no, ahora ya no me llama tanto la atención, yo no veo verme como paleontólogo, entonces pues se cambió, ¿sí? Bueno, entonces esto lo vamos a trabajar, jóvenes, ¿sí? Con nuestro primer ejercicio. ¿Por ahí andan? A ver, dejen ver. Sí, profe, aquí seguimos. Sí, ahí andan. A ver, dejen ver de una vez les voy, a ver, déjenme ver si lo tengo aquí. Aquí. ¿Ya están viendo el primer ejercicio? Sí. Bien, sí, entonces, ya. Ok, el ejercicio número uno, y ahí viene la fecha del día de hoy, me lo tienen que mandar. Lo pueden, quiero que me lo manden a mi correo electrónico, al institucional, que es manuel.avendaño@unicach.mx. Yo creo que ya la mayoría lo tiene, pero se lo vuelvo a repetir. Todo con minúscula, manuel.avendano, sin la tilde de la N. Se oye muy feo, pero es como si escribieran ano, avendano, @unicash.mx. Entonces, ahí me van a mandar ejercicio 1, así como les estoy diciendo, ejercicio 1 y su apellido. Acuérdense que tenemos que trabajar con apellidos, porque así se me facilita para ubicarlos en la lista y en muchas cosas. Entonces, ejercicio 1, su apellido y su primer nombre, ¿sí? Entonces, puede ser su primer apellido, el paterno, y el primer nombre, ¿sí? Ejercicio 1. Pero antes, aquí lo voy a escribir. Antes tienen que anotarme, ¿sí? Sexto A, guión, ejercicio 1, guión, apellido y nombre. ¿Sí? Porque también doy en la tarde, en el sexto B. ¿Sí? Entonces, bueno, también doy en la arqueología, también paleontología. Así que sí tengo yo muchos correos. Entonces, así ya veo en mi correo electrónico sexto A, ¿no? Entonces voy a sexto A, ejercicio 1, ¿sí? Y yo voy a hacer una carpeta para cada uno de ustedes, y esa carpeta va a ir también, bueno, ese registro de ejercicios va a ir en su cuadro que mañana lo vamos a ver,
Sí, posiblemente les mande el cuadro, que ya lo vimos, el cuadro, pero bueno, el cuadro individual, ¿sí? Entonces, no sé si queda claro. Vamos a ver. ¿Sí? Y la fecha, pues bueno, la fecha queda grabada en el... en el correo. Bueno, ¿cuáles las preguntas? La pregunta es que me tienen que responder es ¿cuál tema o subtema del programa que acabamos de leer, de que acabamos de comentar, llamó más tu interés y por qué? Y la pregunta número 2 menciona ¿cuál grupo biológico o tema relacionado es de tu interés como biólogo y con base en la información del programa, cómo piensas que se relaciona? Esa sería la segunda pregunta. No sé si tengan dudas de estas preguntas. ¿Cuál es el tema o subtema del programa? Bueno, tienen que ver el programa y decir, bueno, a mí me gustaron, hagan de cuenta las rocas, ¿no? ¿Cómo se conservan los fósiles en las rocas? Eso es lo que más me llamó la atención. ¿Y por qué? Bueno, ahí, porque no, a mí se me hace eso muy misterioso, eso de la... Sí, porque acuérdense que anteriormente, cuando la gente recogían los fósiles, pues decían que eran emanaciones de la Tierra o bien eran los ensayos que el creador había estado haciendo y como no les sirvió, los dejó ahí, ¿no? Bueno. Y en la segunda menciona cuál grupo biológico o tema relacionado. Aquí sí, si a mí me gusta la zoología, ¿no? Por lo regular, muchos biólogos les gustan lo más vistoso, ¿no? Los vertebrados. Y bueno, y más aquí, si esa es una de las cosas que también tienen que darse cuenta. Si a ustedes les interesan los animales vistosos, pues el zoológico ya les he comentado, ¿no? Y bueno, pero hay varios animales vistosos, pero pónganle que les interese el jaguar, ¿sí? Ahí también hay un compañero de ustedes de hace muchas generaciones que trabajaba con nosotros, el maestro Epigmenio Cruz. Él era el encargado ahí de los mamíferos, egresado de la UNICACH, y se dedicó, hizo su maestría en algo del jaguar. Y me parece ahorita que se fue a trabajar precisamente con este tema de los jaguares acá a Yucatán, ¿sí? Y estuvo muchos años aquí con nosotros, pero bueno, egresado ahí de la UNICACH, que está ahora viendo esto de los felinos, en que yo me enteré últimamente allá en Yucatán. Bien. Pero ¿cuántos biólogos están interesados en animales vistosos? No, pues muchos. Sí, si ustedes ven, viendo, es lo que yo les decía, vean la realidad, viendo, bueno, pues yo me gustaría trabajar de biólogo, bueno, pero si quiero trabajar sobre mamíferos, híjole, gran cantidad de muchachos están interesados en mamíferos. La competencia es muy, muy, muy grande porque hay muchos alumnos, muchos interesados, ¿sí? Existen otros grupos, ¿sí? Otros grupos, acuérdense, el gran número de animales son invertebrados, ¿sí? Y bueno, hay grupos que nadie les pone interés, ¿sí? Y bueno, pues es función de nosotros como profesores decirles de que cuántos grupos hay y bueno
Ahora, la ventaja, por ejemplo, con muchos maestros que trabajamos en otros lugares, pues les podemos decir, bueno, aquí hay interés en esto. Pero, bueno, no hay gente que se dedique a eso. Por ejemplo, nosotros acá en la área de investigación en donde yo me encuentro, tenemos una colección de artrópodos, ¿sí? Bueno, esa colección tiene muchos años, ¿sí? Pero no tiene una visita por parte de los alumnos, ni para el servicio social, ni para tesis. Sí, es una buena colección de artrópodos, de insectos, mariposas, y hay poca visita, ¿sí? Tanto para servicio social como para tesis. Y bueno, yo veo, nosotros tenemos esos organismos. Tenemos también algunos recursos para, más bien hay un proyecto de inversión que tiene recursos para salir al campo. O sea, y ahí pueden ustedes acompañarlos, ¿sí? Y les digo, las instalaciones, personal, ¿sí? Pero no hay alumnos, ¿sí? Muy pocos alumnos. Entonces, imagínense, y es la colección de artrópodos. Artrópodos es el 70% de los animales que hay sobre la Tierra son artrópodos. Y más en el estado de Chiapas, pues hay muchos también artrópodos. Y hay mucho más interés en mamíferos, ¿sí? Que en artrópodos. O sea, y eso, bueno, eso es natural, pues nosotros somos mamíferos y, bueno, no, o sea, ¿qué diferencia puede haber en el estudio, pues, de, por ejemplo, estudiar el oso panda, por decirlo, ¿no? Ay, qué bonito, parece un muñeco, a una cucaracha. Pues sí, pues hay una gran distancia, ¿no? Pues, ¿no? Pues, ¿qué quieres estudiar? No, pues, el oso panda, ¿no? Pero, ¿y quién quiere estudiar una cucaracha? Bueno, pues, eso se entiende, pero les digo, ese es como mi hijo, ¿no? Bueno, que astronauta, uy, ¿no? Pues, qué emocionante, qué bonito, y etcétera. Sí, pero bueno, que pero tu realidad, ¿no? Pues, ingeniero topógrafo, bueno. Y, bueno, por lo menos ya los dos, yo tengo dos hijos, ya los dos salieron de topografía, y la situación está muy difícil, pero a ellos no les falta el trabajo, ¿eh? Los llaman, ahí van, ellos están buscando, no crean que también es muy fácil, pero bueno, ahorita uno sí tiene trabajo, el otro no tiene trabajo, ¿sí? Pero sí ven la posibilidad, ¿sí? De aplicar esos 5 años de estudio que tuvieron en una disciplina científica y, sobre todo, vivir de esa disciplina científica, ¿sí? Entonces, ustedes deben pensar muy bien a qué se van a dedicar, ¿sí? Entonces, ese es otra vez les vuelvo a insistir en eso. Vean, ¿sí? La realidad que existimos. Por ejemplo, ya les estoy comentando, ¿sí? Muchos estudiantes se van al zoológico, allá hay hasta cola para servicios sociales y no hay gente para que les haga los asesoren en la tesis. Y en cambio aquí, por ejemplo, la colección, bueno, yo estoy iniciando una colección de moluscos, ¿sí? Bueno, tenemos allá en la escuela, tenemos al doctor Freddy Penagos, él es el encargado de la colección de moluscos de la universidad, ¿sí? Pero él se dedica principalmente a los moluscos marinos. En mi caso, yo viendo precisamente, bueno, ya sé, ¿para qué le voy a hacer competencia al doctor Freddy Penagos? Entonces, lo que yo sometí un proyecto a Conavio y lo aprobaron ya hace algunos años, pero el estudio de los moluscos terrestres y dulceacuícolas, ¿sí? Y lo aprobaron, y de ahí iniciamos, eso fue en el 2003, lo aprobaron y eso, y tenemos una colección que se realizó con moluscos terrestres y dulceacuícolas del área de Iscán. Por ahí, si buscan en la revista de La Candonia, ahí
hice un pequeño escrito, pero bueno, para de conocimiento, ¿sí? Bueno, he estado participando hasta en un congreso internacional, pude participar con eso de los moluscos continentales y dulceacuícolas, ¿sí? Porque son importantes. Por ejemplo, el chuti, yo creo que sí conocen el chuti, el caldo de chuti, todo esto. Bueno, pues es un molusco dulceacuícola. Y bueno, es importante porque ya les dije, en arqueología saben que es un platillo prehispánico, ¿sí? Entonces, bueno, tiene su importancia. Y también estos moluscos terrestres y continentales también son transmisores de grandes epidemias, ¿sí? Son vectores, ¿sí? Tanto para los humanos como para pueden infectar plantas o pueden infectar a otros animales, tanto silvestres como de cría, ¿sí? Entonces, tienen importancia, ya les mencioné, o sea, puede ser importancia gastronómica, ¿sí? Hay lugares donde se siembran, se producen moluscos para la alimentación humana. Entonces, bueno, les digo, en otros países se vive de eso, hay grandes producciones, se exportan, ¿sí? España es un lugar que exporta mucho molusco para consumo humano, ¿sí? Entonces, bueno, les digo, estos aspectos son los que deben de considerar, ¿sí? Y en la colección que estoy formando, que ya tiene, les digo, desde 2013 ha formado, ya logré que me dieran un espacio en la colección zoológica regional de aquí de la Secretaría. Tenemos un pequeño gabinete, ahí tenemos los organismos, ahí estoy abriendo espacios, bueno, pero pues no hay chicos de biología, ¿sí?, que estén interesados en estos grupos. Ya les dijo, artrópodos, los moluscos, después de los artrópodos, los moluscos son los más abundantes. Ese es el segundo grupo más numeroso sobre el planeta, ¿sí? Después de los artrópodos están los moluscos. Y bueno, tenemos esta escasez de estudiantes, ¿eh? Les digo, yo les hablo de estas situaciones porque es lo que yo vivo, ¿sí? Y ver que el impulso en otros grupos, ¿sí?, en otras áreas, pues hay que darlas, o sea, tenemos que diversificarnos para poder, y esto hasta para nivel personal, ¿sí?, en lo que referente a la situación laboral, ¿sí? En el gusto, pues bueno, pues yo le digo a mi hijo, pues bueno, si te gusta lo del espacio, ese, pues puedes seguir leyendo libros, ver internet y cosas así, pero para que vivas, pues la ingeniería topográfica. Y bueno, pues así le hemos estado haciendo y bueno, parece que ha funcionado, ¿sí?, ya a nivel familiar. Y bueno, esto se los externo para que ustedes vayan pensando, ¿no? Bueno, ¿dónde? Quizás ustedes van a la mitad de la carrera, todavía no les entre un poquito esto de la necesidad, de la angustia, ¿sí? Pero bueno, adelantito, y el tiempo se va muy rápido, adelantito ya, servicio social, ¿dónde? ¿Dónde? Después viene la tesis, ¿dónde? ¿Quién me va a asesorar? Eso es importante, ¿no? Ahorita estoy revisando una tesis de dinosaurios jóvenes, ¿sí? Y este chico es egresado de la escuela de aquí de biología, ya egresó hace como 2 o 3 años, y hizo el servicio en el Museo de Paleontología. Pero, insistiendo en dinosaurios, tuvo que pedir al Museo de Coahuila, ¿sí?, el Museo del Desierto, porque ahí hay unos expertos en dinosaurios. Y también hay material de dinosaurios.
¿sí? Pues bueno, pues tuvo que ir allá a Coahuila a hablar, ir a hacer las medidas, ¿sí? Para que pudieras a trabajar. Bueno, o sea, él, su interés eran los dinosaurios, él quería trabajar los dinosaurios, pero bueno, el costo, ir a Coahuila, estar allá no sé cuánto tiempo, para poder medir ahí huesos y material de dinosaurios para poder hacer su tesis, ¿sí? Entonces, bueno, él tiene la que será los medios económicos, el tiempo y el interés es muy grande, ¿sí? Entonces, vean. Hijo único, pues hay ayuda de la familia y bueno, pero pues no todos estamos en esas condiciones, ¿sí? Entonces, sí queda claro sobre la segunda pregunta. Menciona cuál es el grupo biológico y tema relacionado. Es de interés como biólogo y con base en la información del programa, ¿cómo piensas que se relaciona? ¿Sí? Yo tengo una pregunta sobre la hora de entrega de este ejercicio. Ah, bien. Pues bueno, puede ser hasta, ¿qué será? Pues las 8 de la noche. Sí, que sea las 8 de la noche. Sí, es muy sencillo. Es muy sencillo el ejercicio, pero sí, hasta las 8 de la noche. ¿Sí? Para que yo ya lo vaya, yo ya después de las 8 de la noche ya empiezo a hacer sus carpetas y a poner el primer ejercicio. A ver, ¿ya me están viendo? Sí, ya. Ya quité la presentación. Bueno, pues ese sería el día de hoy. Ya mañana vamos a entrar en algunas presentaciones que tengo y también ver un poco esto de sus ejercicios. No sé si tengan otra pregunta, duda. Sí, profe. Yo tengo una pregunta, bueno, más bien es una petición. Sí, puede enviar al grupo de WhatsApp la invitación para aquellos que todavía no estamos en la plataforma de Classroom. Bien, escríbeme, sí, escríbeme a mi correo para que ya ahí yo considere tu es que la dirección me dieron una lista, pero yo estoy viendo que no, en algunos casos no viene bien su nombre, en otros casos no viene bien el correo electrónico. Entonces, sí te pido, ¿ya copiaste mi dirección electrónica institucional? Sí, ya la tenemos. Ah, bueno, entonces ahí los que tengan el problema, ahí escríbanme y yo ya veo qué es lo que están pidiendo y ya para ver. ¿Se conectó Jesús Díaz? Sí, profe, aquí estoy. Jesús Díaz Lagunas. Sí, profe, presente. Ah, bueno, entonces. Aquí está. A ver, ¿quién más estaba? Wilber Gutiérrez, ¿no? Guillermo Pérez, ¿no? Profe, Wilber sí estaba en toda la reunión, pero su micrófono no sirve. Bueno, pero si me estás escuchando, Wilber, tienes que ver lo de tu micrófono o dónde te veo. Ponle que tú no estés, no tengas micrófono, pero sí te tengo que ver.
Bueno, tengo 30, son 30, o sea que sí estás. Pero entonces, sí, porque yo tengo en lista 30, está, bueno, faltaba Ana Vargas. ¿Ya está conectada? Presente, profe. Sí, ¿mandé? Pero es Tania, es Tania. No, no es Ana. No. ¿Cuál es tu nombre? Ania Janet Vargas. Ah. Ania. Sí. Ania, a ver. Ania. Uh-huh. El Janet. Otro nombre. Janet. Con Janet. J y TH al final. Ok, Ania Vargas Siurep. Siurop. Siurop, ah, bueno. Ajá, sí, el, y con B largo al final. Bueno, ok, entonces está. Sí, entonces todos están conectados. Sí, entonces, bueno, está bien, Wilber. Ok. Ah, Guillermo Pérez. Presente, profe. Guillermo Pérez Pérez está presente. Sí. Bueno, ahorita ya tengo 31, a lo mejor conmigo son 31. Ya todos tienen su primer ejercicio. ¿Sí lo vieron? Sí, profe, ya. Sí, profe. Bueno, entonces, si no hay más preguntas o dudas, nos vemos mañana. Profe, tengo una pregunta. Bueno, profe. Sí, las que tengan preguntas, los escucho. Sí, entonces, ¿nos vamos a estar conectando los 3 días a la semana, las 2 horas? Sí, 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 el tiempo de 7 a 9. El lunes de 7 a 9, martes de 7 a 9 y miércoles de 7 a 9. Por este medio. Sí, esa era tu pregunta. Esa era tu pregunta. Esa era, muchas gracias. Sí, otra pregunta. Sí, la tarea también se va a subir al Classroom o solo se va a mandar a su correo. Ah, las dos cosas. Súbela al Classroom y mándamela a mi correo. Ok, gracias. Maestro, yo no aparezco en la lista. Álvarez. Ah, por eso son 31. Álvarez Sepúlveda. No apareces. ¿Por qué no apareces? ¿No sabes? Sí, porque no soy del grupo. O sea, me retrasé y estoy llevando esta materia en otros tiempos. Ah, bueno, está bien. Pero sí vas a aparecer en listas. Sí, o sea, estoy registrado en la clase. Bueno. Sí, estoy copiando tu nombre. Álvarez Sepúlveda. ¿Jonathan? Alexis. Alexis. Ah, bueno, aquí por eso son 31. Bien, ya estás aquí en mi lista. Muchas ¿alguien gracias. Más? No, entonces nos vemos mañana, jóvenes. Espero su tarea en mi correo. Sale, profe, nos vemos. Bueno, profe, hasta luego. Adiós. Hasta luego, profe. Adiós, gracias. Hasta luego.